Reporte 100. Y con nosotros este viernes, Denis Durón, cineasta sonorense, a quien le agradezco que nos tome esta llamada para platicar de los premios Oscar. Denis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Juan Carlos. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. ¿Cuándo es la entrega? La entrega ya es este domingo. Este domingo. De marzo. Así es. Este domingo. ¿Quiénes están nominados o a qué películas nos puedes nombrar así a bote pronto de las más importantes que están nominadas? Bueno, de las nominaciones están Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que es la gran favorita para ganar, que tiene 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Actor, Actriz. También está la película Sin Novedad al Frente, esta película alemana que tiene 9 nominaciones y habla, ¿no?, pues sobre las tragedias de la guerra. Y es también la favorita a ganar como película extranjera o película de habla no inglesa, ¿no? Sí. La otra que tiene muchas nominaciones, igual, 9, es Los Espíritus de la Isla, una película con Colin Farrell de protagonista, también como mejor actor. Y pues es que es muy interesante porque pues habla de este tema que pocas veces se ven en pantalla y muy original, sobre qué es lo que mueve a los hombres, ¿no? Está un poco de depresión, un poco de preguntarse como que a dónde va su vida, ¿no? La otra película que también tiene 9 nominaciones es Elvis, que habla pues de la carrera completa desde los inicios hasta el final del rey, y es muy interesante, es visualmente muy muy bonita, muy muy llamativa, ¿no? Está nominado como mejor actor, mejor película. Y la otra que cuenta con mayor nominaciones es Los Fabelman, que tiene 7. Esta autobiografía de Steven Spielberg, que habla pues sobre el amor al cine, también es muy interesante. Y la que solamente tiene 2 nominaciones, que ojalá tuviera muchísimas más, es la película de Women Talking, una película que todavía no llega a las salas, lamentablemente. Yo creo que por eso no la hemos escuchado tanto, pero que pues habla de una comunidad menonita allá en Estados Unidos, y de una serie de agresiones sexuales que sufren las mujeres de esa comunidad por generaciones, ¿no? 3 generaciones. Y la película habla de eso, de mujeres hablando sobre su fe, sobre las reacciones, sobre sus agresiones, sobre sus agresores, sobre si escapan o no de ese lugar en las que prácticamente están atrapadas, ¿no? Sí. Pues, en general, bueno, y claro, Pinocho. Es claro, sí. Que esperemos que gane Guillermo del Toro como película animada, que pues también es la gran favorita, ¿no? Se ha sí. Además de Guillermo del Toro, ¿hay otros mexicanos nominados al Oscar en esta edición? Sí, creo que hay por ahí de sonido. Ay, sí. No lo tengo aquí en este momento, pero sí, pues Bardo está nominada, la película esta de Iñárritu está nominada también como mejor fotografía. Sí. Lamentablemente pues no tuvo como que tanto, no tuvo el éxito tal vez que él esperaba, ¿no? Pero pues ahí se encuentra como mejor foto. Y también está nominado como productor Alfonso Cuarón de un cortometraje de ficción. Ellos son así los mexicanos nominados que tengo en el radar ahorita, ¿no? Sí, es una edición políticamente correcta, como ha sido en los últimos años, la de los Oscars de este 2023. Sí, bueno, la variedad de películas, como mejor película, sí hay, ¿no? Los temas que tratan, El Triángulo de la Tristeza, por ejemplo, que es otra película que no estuvo tan, bueno, que como no tuvo el alcance, ¿no?, publicitario de otras, habla también de un tema muy actual de la vida de los influencers, de lo banal, ¿no?, que es la vida y la inmediatez. Por ahí salta la mejor denominación de Top Gun, la última entrega de esta saga de protagonizada por Tom Cruise. Tal vez esa se sale un poquito del canon, ¿no? Es de sí. Lo que estábamos acostumbrados a ver como mejor película, pero pues en general es buena, ¿no? Pero hollywoodense, a fin de cuentas. Sí, ¿alguna sorpresa para este año? Ahí podría ser, no sé, que Michelle Yeoh le gane a Kate Blanchett como mejor actriz, puede sí. ser. Creo que esa puede ser. Ojalá gane Argentina 1985 como película extranjera, película de habla inglesa,
que es muy buena película y pues un tema latinoamericano y pues que le da mi niña a la otra de como película de esta, la alemana, ¿no? Sí, ojalá que esa sí sea la sorpresa. ¿Cuál es la película de los menonitas? Women Talking. Sí. Está programada que se estrene este mes en cines. Ojalá que sí nos llegue y pues que la vean, ¿no? De verdad es una película muy muy interesante. La produjo uno de los productores, es Brad Pitt. Ojalá que llame la atención eso. Y Frances McDormand, ¿no? Esta actriz irreverente que siempre trae temas interesantes a la mesa y que también la produce y tiene un pequeño papel ahí en la cinta, ¿no? Sí, la entrega es este domingo y pues ahí están los pronósticos. ¿Qué más pronósticos nos puedes compartir, Denise Durón? Ya nos dices cuáles son tus deseos de ganadores, pero ¿cuáles son los pronósticos más seguros de cumplirse? Pues la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo es Todo Ganando Todo. Puede ser que si gane seguramente como mejor película. Brendan Fraser como mejor actor, que también pues ha arrasado en la mayoría de los premios. Es muy probable que Kate Blanchett gane como mejor actriz, que pues es una actrizaza, ¿no? Y ahí dicen los que saben, los que analizan, que es la mujer actriz con más nominaciones, con más premios en la historia, ¿no? Pero sí, hubo ahí un comentario de Michelle Yeoh, la actriz de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que declaró que si Kate gana, es como ser políticamente correcta en la academia, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con ese comentario y a ver si ella se lo lleva, que también pues está genial, ¿no? La película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo es buenísima. Si no la han visto, pues chéquenla, de verdad que vale la pena y que pues esas 11 nominaciones, pues es por algo, ¿no? Denise Durón, muchas gracias por compartirnos estos datos. Gracias a ustedes. Ahí si me siguen en redes sociales, tengo una quiniela donde se pueden ganar $1,000 de Denise Durón R. Y pues, si quieren participar ahí, los invito. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, buen día. Buenos días. Reporte 100.